Bueno, primero que nada, les agradezco enormemente a la asociación por haber invitado a dar esta plática con mi socia y amiga Ilana. Y bueno, a la Endo, pues realmente le tengo muchísimo cariño, ya que muchos amigos míos son endodoncistas actualmente, muchos de mis profesores más queridos que probablemente están escuchando esta plática son endodoncistas. Entonces, de verdad, no me quedan palabras para agradecerles. Y espero que esta plática de un ratito les sea de su agrado y aprendamos, aunque sea alguna cosita. Yo también, para mí es un honor estar aquí, como bien me dijo Chavo, es mi casa. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la endodoncia y la periodoncia, esta sociedad, que para mí más que una sociedad es un placer poderla compartir con Marcos. Siempre esto ha sido una gran idea para nosotros. A lo largo de la plática lo vamos a ir platicando y explicando por qué es una gran idea tener esta sociedad. Y bueno, pues la verdad es que esto empezó desde el 2001. Aquí pueden vernos a Marcos y a mí de estudiantes siendo cómplices desde el día uno. Y bueno, como bien dijo Marcos, algunos de los maestros que nos están escuchando acá deben de ser testigos de esta complicidad y queremos compartirles esta noche un poquito de lo que ha sido para nosotros trabajar juntos. Siempre, siempre, para nosotros, lo que más tratamos de nuestro objetivo siempre al atender a los pacientes es que tengan una mejor atención. Y de ahí surge el querer ser, el querer unirnos y el querer poder atender juntos al paciente, ¿no? Entonces, esta es nuestra prioridad más que nada. Vamos a hablar un poquito de lo que es la periodoncia. La periodoncia es la ciencia que estudia las estructuras de soporte y prevención y reparación de las lesiones del surco gingival. La endodoncia, como todos sabemos, estudia las enfermedades de la pulpa y los tejidos periapicales. Y bueno, en 1964, Simbring y Goldberg definen lo que es la lesión endoperio cuando se combina estos tejidos, ¿no? Estas lesiones. Cuando juntos, pues obviamente sucede la magia, ¿no? Esto es algo que vamos a ver a lo largo de la plática. A lo largo de la plática también vamos a hablar acerca de diagnóstico, del pronóstico y de cirugía. No puedo dejar de mencionar la relación que existe entre la endodoncia y la periodoncia, entre las células del origen pulpar y las células periodontales. Esto hay una, desde el que se está formando el diente, en la etapa que se separa el ectodermo y la mesénquima, hay una proliferación de células ectomesenquimatosas que dan origen a la papila dental, al folículo, y estos son los precursores del periodonto y la pulpa. De ahí es donde viene la alta relación, desde ahí comienza la relación de la endodoncia y la periodoncia. Es importante este dato curioso que encontramos en este artículo, donde nos habla de los problemas pulpares y periodontales, son los responsables de más del 50% de las pérdidas dentales. Y los juntan llamando el 50% tanto endo como perio, porque esto es un problema que hay que tratarse en conjunto, ¿no? Entonces, creo que es una gran simbiosis el hecho que estemos Marcos y yo juntos o estas dos especialidades, porque entonces podemos prevenir el 50% de las pérdidas dentales. Los tratamientos periodontales, como los raspados, medicamentos, pueden acelerar la inflamación del nervio. Y también la enfermedad periodontal es una enfermedad que generalmente progresa lentamente y esto puede tener un efecto atrófico en la pulpa. Muchos estudios han mostrado las similitudes de las bacterias entre las bacterias periodontales y las bacterias pulpares. Estas similitudes también sugieren la existencia de una comunicación. O sea, al haber esta similitud, pues empieza como a verse la teoría de que hay una comunicación entre los tejidos pulpares y los tejidos periodontales. Y estos hallazgos, pues también hablan de que puede haber una contaminación cruzada. Y para eso vamos a hablar de las vías que implican, pues, que tienen comunicación, las vías que comunican el periodonto con la pulpa. Esto es a través de tres vías, que son los conductos laterales o accesorios, los túbulos dentinarios y el foramen apical.
Aquí podemos ver un ejemplo, como en el foramen apical, tenemos muchas ramificaciones, que nosotros como endodoncistas ya lo sabemos, pero estas ramificaciones están en íntimo contacto con el periodonto. Y obviamente, pues aquí tenemos otra imagen de conductos laterales, también que nos hace una comunicación con el periodonto. Esta es una imagen que encontré de un ápice que ya tiene una ligera... el ápice que ya encuentra con una ligera reabsorción, y este sería nuestro conducto, y aquí vemos un conducto lateral totalmente permeable, ¿no? Entonces, esto nos habla de una relación íntimamente estrecha con nuestro periodonto. Voy a hablar un poquito de la triada de la lesión endoperio. Para eso, bueno, tenemos que tener las consideraciones anatómicas que ya las mencioné, que son los túbulos dentinarios, conductos laterales o accesorios y foramen apical. También tenemos nuestros factores etiológicos, que son los patógenos como virus, bacterias y hongos. Y tenemos nuestros factores predisponentes, que son pobres tratamientos de endodoncia, pobres restauraciones, trauma, reabsorciones, perforaciones, malformaciones del desarrollo. Y aquí podemos empezar a ver desde cuándo se empezaron a clasificar estas lesiones endoperio. Desde 1972, desde Simon, Glick y Frank, donde ellos nos daban una clasificación un poquito compleja, donde aquí podemos ver a lo largo de estas imágenes, de aquí para acá, donde la primera clasificación es que tu lesión endodóntica nos va a afectar el periodonto y va a salir hacia el surco gingival. La segunda es que de nuestra lesión apical, esta va a salir hacia la furca. La tercera es que tienes dos lesiones independientes y en algún punto del trayecto se van a unir estas dos lesiones, dando como resultado una lesión combinada como tal. Aquí vemos una lesión periodontal completamente primaria que va a afectar a la pulpa. Otra lesión periapical, y aquí es bien importante que tengamos en mente la imagen que puso Ilana de los conductos laterales, donde no necesita ser por fuerza una enfermedad periodontal muy agresiva para que pueda afectar al nervio o a la pulpa de los dientes. Simple y sencillamente, si tenemos un conducto lateral muy cervical, puede ser que esta enfermedad periodontal afecte la pulpa sin tener que llegar hacia el tercio apical forzosamente. Y la última de los puntos que clasificaron era una lesión endoperio totalmente verdadera. ¿Okay? Después surge ya esta clasificación es de tipo necrosis. La infección periodontaria que afecta a la pulpa, tenemos la infección periodontal primaria y la infección pulpar primaria. Difícil determinar qué sucede primero, sino que es poder hacer un diagnóstico diferencial. Hicimos esta tablita donde vemos las diferentes evaluaciones que hacemos para poder hacer un diagnóstico de odontología. Nada es matemático, nada es exacto. No, en cuanto a síntomas, la verdad es que son bastante variables el tema de los síntomas, porque bueno, sabemos que depende qué tan comprometido está el bodecín. Síntomas que vamos a tener, ¿no? Pero en cuanto a integridad, es importante saber que cuando está implicado el tema de la pulpa, generalmente ya estamos hablando de que hay una lesión cariosa de por medio. Entonces, generalmente la corona va a estar comprometido cuando hay un tema pulpar implicado. Entonces, por eso en la periodontal primaria vamos a encontrar que podemos ver algunas integridades coronarias, o sea, dientes sin ninguna lesión cariosa, sin ninguna lesión. Acuérdense un poquito lo que platicamos la diapositiva pasada, donde si tienes una enfermedad periodontal y tienes un conducto lateral cervical, pues a lo mejor tu integridad coronal va a estar perfectamente intacta y simple y sencillamente puedes tener una afectación a nivel de pulpa, y eso nos puede dar un indicio de que
si tu corona está intacta y tienes necrosis pulpar, por dar un ejemplo, puede ser que tu problema es periodontal primario. Entonces, por ahí vamos a poder, podemos ir a empezar como a trazar la línea por donde queremos ir. En cuanto a la lesión, pues la pérdida de hueso va a ser muy distinto cuando tenemos una pérdida de hueso de origen pulpar con una lesión periapical, porque vamos a verlo prácticamente al final de las raíces, en el periápice. Sin embargo, cuando tenemos una lesión periodontal, pues va a haber más pérdida de la cresta ósea, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a lesión, vitalidad, pues nosotros la manejamos perfecto, pero nos vamos a dar cuenta que cuando es una lesión periodontal franca, pues es muy probable que encontremos pulpa vital. Y en cuanto a sondeo, pues bueno, ahí también, si hay una pérdida de hueso más generalizada, pues vamos a tener un sondeo más generalizado a lo largo de toda la circunferencia del diente. Y si no tenemos una enfermedad periodontal, puede ser que solo tengamos una profundidad del sondeo en un solo punto debido a la fistulización de la lesión. Y bueno, entonces para eso pues tenemos que hacer diagnóstico clínico, ¿no? Y para poder hacer diagnóstico clínico tenemos que hablar de diferentes maneras en que lo vamos a hacer. Lo primero es hablar con el paciente de los síntomas. Hay que hacer un interrogatorio, hay que preguntarle cuándo empezó el problema, qué dolor tiene, cómo lo tiene, ¿no? Lo más importante es la plática y lo que el paciente empieza a explicar. Posteriormente nosotros pues le vamos a preguntar si ha tenido dolor al frío, dolor al calor, dolor a la masticación, cuándo duele, si despierta en la noche, si es un dolor constante, si es un dolor intermitente. Toda esa información nos las va a ir dando el paciente y nosotros vamos a ir armando nuestro diagnóstico. Luego vamos a hacer un examen clínico visual. Vamos a revisar en este caso dos cosas. Vamos a revisar la mucosa y vamos a revisar la parte dental. En mucosa vamos a revisar si hay algún tipo de inflamación, la ubicación de la inflamación, si hay algún tipo de... ¿Esta presión se hace en sentido a nivel? Y nos está identificando la lesión. Ahora, ¿cuándo se hace vertical? Si hay vertical y hay dolor a la percusión vertical, quiere decir que nuestra patología está a nivel del periápice. Si hay molestia a la percusión horizontal, pues podemos empezar a sospechar de que hay alguna patología a nivel periodontal. Vamos a determinar el tema de la movilidad. Esto, pues obviamente nos va a hablar de la integridad de los tejidos de inserción y si hay o no hay inflamación en el ligamento periodontal. También vamos a hacer nuestras pruebas de sensibilidad y vitalidad pulpar, que esto ustedes como endodoncistas lo conocen muy bien. Esto vamos a detectar los cambios degenerativos de la pulpa. Saben que se puede hacer con frío, con calor, vitalómetro, Doppler, ¿no? Todo este tipo que nos va a determinar un poco el estado pulpar. El sondeo es muy importante. Aquí yo con Marcos, antes de conocer a Marcos o antes de hacer esta sociedad, yo en mi básico no tenía una sonda periodontal y después me encontré con que es indispensable en todo básico, de todo endodoncista, contar con una sonda periodontal, porque esto nos va a determinar el nivel de inserción de los tejidos periodontales y nos puede, como les enseñé en la... En la tablita pasada, pues vamos a poder ver dónde está la pérdida de hueso, si es en un solo punto o si es generalizada a todo lo largo de la corona. Y no nada más para los endodoncistas es importante la sonda periodontal. Yo es lo que les decía cuando estaba en la clínica, en la universidad y en todos lados, es de verdad el básico debería de ser, en vez de 1x4, debería ser 1x5. La sonda periodontal es importante para todas las especialidades. Aunque no seas periodoncista, aunque no seas endodoncista, aunque seas un dentista general, el sondeo y el detectar ciertos problemas en la mucosa o en nuestro alrededor del diente nos puede dar muchísimo diagnóstico, porque de verdad he visto cosas que dices, ¿cómo le hicieron esto al paciente sin un sondeo previo? Entonces, siempre pongan una sonda también ahí a todos los endodoncistas, una sondita en su básico, no les cuesta nada si ven algo raro, sondear un poquito y eso nos va a ayudar muchísimo a darle una mejor atención y un mejor diagnóstico y tratamiento a los pacientes. Entonces, el sondeo quedamos que es indispensable. Las radiografías, ¿no? Las radiografías vamos a ver detección de caries o restauraciones extensas o defectuosas.
Ahí vemos si hay alguna comunicación en pulpa o una aparente comunicación en pulpa, porque la radiografía nunca es el único método diagnóstico, pero es un método diagnóstico que nos podemos apoyar muchísimo para poder hacer el diagnóstico final. Hay que revisar si hay previos tratamientos, obliteración de conductos, formación radicular. Aquí, obliteración, aquí vemos un tratamiento previo, una obliteración de conducto, ver en qué estado está la formación radicular para ver si se puede o no se puede hacer la endodoncia, si hay que hacer alguna regeneración apical. Es importantísimo ver reabsorciones, fracturas, radiolucencias. Aquí vemos radiolucencia, vemos fracturas, reabsorción también, ¿no? Y engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, esto nos empieza a hablar de un daño en los tejidos periapicales, pérdida de hueso para empezar a diagnosticar el tema periodontal, ¿no? No solo vemos eso en las radiografías, también es importante determinar la forma y el tamaño de la lesión, porque eso nos da mucha información. Podemos detectar, es muy característico, como en esta imagen, que vemos una lesión en forma de gota. Eso es muy característico de una fractura. Podemos ver si hay alguna implicación en furca, si la lesión es meramente endodóntica, si ya hay una pérdida de hueso más generalizada en los otros dientes. Como les comentaba, pues ver formaciones radiculares, si la furca está involucrada, o si es meramente de origen periapical. Importantísimo hablar de la integridad de la corona, porque esto depende mucho del pronóstico del diente. Hay que ver si muchas veces no vemos clínicamente que hay ninguna caries, y cuando tomamos la radiografía pues nos encontramos con una implicación ya bastante importante. Si ya está tocando raíz, si se está acercando a la furca, si tenemos ya, como les mencionaba, proximidad de los dos dientes que no se ve clínicamente, y al tomar la radiografía ya nos estamos acercando a furca y al nervio. Obviamente que aquí no tenemos corona y ya tenemos unas raíces muy cónicas donde ya se puede ver afectada la inserción periodontal, y obviamente pues ver que no haya ningún tipo de fractura o fisura, ¿no? Y que no haya caries, sobre todo adentro de nuestro conducto. Hablando de fisuras y fracturas, tenemos tres métodos para poder determinarlas. Esto es con transiluminación. El otro es un desplazamiento de fragmentos, que esto es, pues, prácticamente es muy evidente. Y el método de tinción. La fistulografía para nosotros es básica. Prácticamente es como un mapita donde nos va a marcar a dónde es donde está el origen de la lesión. Puede ser a tercio coronal, puede ser en tercio medio o puede ser en tercio apical. Y esto nos da muchísima información también para determinar si es una lesión endoperio, porque si este paciente trae una fístula, podemos ver que periapicalmente está totalmente sano y la fistulografía nos está llevando meramente a la furca. Contrariamente, aquí nos lleva a tercio medio, que lo más seguro es que tengamos un conducto lateral, y aquí nos lleva al tercio apical, que lo más seguro es que esto sea una lesión meramente endodóntica. No puedo dejar de mencionar el uso de magnificación. Esto nos va a ayudar muchísimo en el tema de diagnóstico para determinar si hay alguna fractura, alguna fisura. Y bueno, aquí este es un caso de un paciente que llegó para atenderse de este segundo premolar. Ya venía con esta endodoncia previa. Hicimos la endodoncia, le dijimos que era importante abrir un colgajo para ver qué estaba pasando con este diente. El paciente desapareció y llegó un año después. Digo, gracias a Dios llegó para poder revisar que el segundo premolar reparó perfectamente, pero esta lesión pues obviamente seguía y todavía creció. Entonces decidimos abrir un colgajo para ver qué estaba pasando. Aquí vemos una lesión meramente periodontal. Lo cual el diente ya tenía movilidad. Marcos ahí determinó que el pronóstico era bastante reservado y optamos por extraer el diente. Y bueno, este es otro caso que nosotros seguramente ven como endodoncistas nos encontramos mucho, donde abrimos aquí el colgajo y nos encontramos con una fisura en furca, y de ahí es el origen de esta lesión. Claro que este diente se salió.
Y bueno, Marcos y yo siempre tenemos como esta discusión de qué es primero, ¿no? Si fue primero tu lesión perio o mi lesión endo. Y no, pues es que, bueno, al final es que a nosotros nos da lo mismo que fue primero. Siempre buscamos la mejoría del paciente y al final da enteramente igual si fue primero el huevo o la gallina, tenemos que actuar. Y de ahí es donde empezamos a no preguntarnos qué fue primero, sino a dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer. Y es como hace poco le dije a Ilana, me dice, no, es que quiero saber si la lesión es endo, porque si no le hago la endo, y si la lesión es perio, le hago la perio. Le dije, a ver, Ilana, es como si ahorita bajas a tu coche y tu llanta está ponchada. ¿Qué vas a hacer? No, pues tengo que cambiar la llanta y me voy a mi casa. Le dije, esto es lo mismo. El paciente viene con dolor. Quítale el dolor. Si ya viste que tiene una pulpitis irreversible o que tiene necrosis pulpar y por eso viene el dolor, quítale el dolor al paciente. Obviamente, si ves que o si vemos que el pronóstico de este diente es adecuado para quedarse en boca, quítale el dolor al paciente y ya luego podemos ver si es endo, si es perio, si fue primario, qué fue primero, y ya de ahí podemos tratarlo bien, porque te da igual, dije, te da igual exactamente si primero fue perio, si el paciente le está doliendo el diente y quiere irse del consultorio sin dolor. Entonces, y de aquí viene De aquí viene que siempre Marcos y yo, sí, yo siempre le digo que su perio es tox. O sea, definitivamente a mí la perio no me gusta porque yo siento que la periodoncia es lo que hace que perdamos dientes, ¿no? Y entonces Marcos me dice, no, perio rocks. Entonces, bueno, pues aquí siempre estamos como en esta disyuntiva Marcos y yo, si perio es tox o perio rocks. ¿Y por qué aquí decimos todo esto? Porque principalmente el pronóstico periodontal de nuestros dientes es lo que va a hacer que sí le hagan la endodoncia, que el diente se quede o no se quede, y el plan de tratamiento a seguir a fin de cuentas. El periodicta, bueno, también el endo, si obviamente su endodoncia es totalmente imposible de hacer, bueno, pues a fin de, ahora sí que ustedes son el eslabón para decir, pues este diente no sirve, pero en la mayoría de los casos, pues es el perio el que dice, sirve, no sirve, vamos a intentar, no vamos a intentar, puede sanar, no puede sanar. ¿Qué vamos a considerar aquí en el pronóstico periodontal? Que es algo muy importante, que esto es como una embarradita para todos los que no saben o no son periodoncistas. ¿Qué vamos a ver nosotros cuando queramos, si es que el paciente les llega a ustedes y no tienen a un perio cerca? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver porcentajes de pérdida ósea, profundidad al sondeo, pérdidas óseas, de qué tipo son, si verticales o horizontales, qué tipo de compromiso en la furca existe, si es un diente que tiene ningún compromiso de furca, que no hay entrada de nuestra sonda furca, o la furca se va de un lado al otro completamente, la malposición dental, tiene prótesis fija o removible, o va a tener prótesis fija o removible, presencia de caries o daño pulpar, movilidad desde que se mueve o no se mueve, o se mueve como campanita, y forma de la raíz, si es favorable, desfavorable, si es un irradicular, multirradicular, si es un multirradicular, pues ver cómo están esas raíces, y también una proporción corona-raíz favorable o desfavorable. Ya sé que no somos protecistas, no tenemos la idea de si es mejor 1.5 a 1 o 1 a 2, No, pero sí sabemos un poquito, o podemos decir un poquito, si para nuestra consideración puede ser un diente que se va a quedar con una proporción tal de raíz. Y para esto, bueno, hay un artículo súper clásico que es de McGuire, donde nos dice los criterios de pronóstico de los dientes. El primero es un diente con pronóstico bueno, donde el periodonto está sano completamente. Y el control de factores etiológicos, que principalmente el factor etiológico aquí más importante y predisponente para la enfermedad periodontal es la higiene oral. Entonces, si el paciente nos demuestra que puede mantener una higiene oral adecuada con todos la técnica de cepillado que le dimos, el uso del hilo dental, el uso del cepillo interdental, etcétera, etcétera, eso va a hacer que un diente tenga un buen pronóstico. Luego, un diente con un pronóstico regular es un diente que tiene una pérdida de inserción de abajo del 25%, más o menos. Para entender un poquito qué es
¿qué es el nivel de inserción? Para que lo entendamos un poquito mejor, es a dónde están los tejidos periodontales del diente, llámese encía, ligamento periodontal y hueso. Entonces, si tenemos una pérdida del 25%, es un pronóstico regular. Furca grado 1 quiere decir que si yo meto mi instrumento hacia la furca, solamente se mete un tercio a lo mejor de este, de la profundidad de la total de vestíbulo, de vestibular a lingual o palatino, solamente se mete un tercio y no existe. Y cobre es que tenga ya una pérdida de inserción del 50%, quiere decir que la mitad de nuestro soporte óseo o nuestro soporte en general está perdido. Una furca grado 2 quiere decir que ya se va más allá de la mitad vestíbulo lingual o palatino, y una movilidad que ya es perceptible, ya es una movilidad que tú puedes ver con tu espejo o con tu instrumento. Un pronóstico ya cuestionable cuando ya empezamos a decir, híjole, ya está tirándole más para allá que para acá, es una pérdida de inserción de ya más del 50%, una furca grado 3 que ya mi instrumento, si tú lo metes por vestibular, va a salir por lingual o palatino, una movilidad grado 2 o 3, 2 es que ya se ve muchísimo, una 3 es que tenga un movimiento vertical, a lo mejor esto puede darse un poco por las lesiones apicales que pueda llegar a tener, pero ya una grado 3 ya está bastante mal la situación. Proximidad radicular, que no puedas tú, por ejemplo, hacer buen tratamiento o hacer una gingivectomía o que se haya perdido hueso por esta proximidad radicular, pues no, ya es un pronóstico muy cuestionable. Y obviamente, si tenemos un poquito peores los factores que vimos en el diente cuestionable, es un diente que ya no vale la pena mantener. Entonces, si a ustedes les llega un diente con movilidad grado 3, una pérdida de hueso a lo mejor del 70%, viene con mucho dolor, el paciente a lo mejor ya fue tratado periodontalmente, pero tiene una lesión periapical que ustedes diagnosticaron que fue una lesión endodóntica, pues valoren muy bien si hacerle la endodoncia o no, porque va a llegar a lo mejor el paciente con su protesista y le va a decir, pero pues este diente ya no le puedo hacer una corona, o este diente ya no puede ser un pilar de prótesis, o ya no puede ser un pilar para un removible. Entonces, tener un poquito en cuenta eso, y si no nos sentimos muy familiarizados con estos, a lo mejor si pueden despulpar al paciente para quitarle el dolor y mandarlo con el periodoncista o con el protesista, que también nos va a dictar mucho si su diente va a quedarse o no, háganlo para sentirnos un poquito más, más seguros, y no nada más que el paciente se vaya con una endodoncia de gratis o un tratamiento de gratis. Entonces, ¿qué hacemos, Marcos y yo, cuando nos llega un paciente con dolor? La verdad es que idealmente nosotros siempre empezamos por el tema de la endodoncia. ¿Por qué? Como Marcos mencionaba, para nosotros lo más importante es que el paciente se sienta bien, el bienestar del paciente y quitarle el dolor. Entonces, empezamos siempre por endodoncia. También le damos la oportunidad, si es una lesión, si estamos viendo una lesión endoperio y no sabemos cuál es el origen, le damos la oportunidad de empezar con el tema de endodoncia y ver si esos tejidos logramos que se vuelvan a insertar. Entonces, empezamos con la endodoncia y damos una revisión a los 2-3 meses. Una revisión radiográfica, una revisión clínica, y entonces determinamos qué tanta mejoría tuvo. Si de plano el paciente no hubo mejoría en cuanto a niveles de inserción o a niveles periodontales, entonces... Ahora sí ya vamos al tratamiento periodontal. ¿Qué incluye el tratamiento? ¿Cómo tratamos periodontalmente a los pacientes? Vamos a dar una embarradita a todos los que no sean perios de aquí, que son creo que el 99% de los presentes. El tratamiento periodontal como tal se divide en 3 fases, que es fase 1, fase 2, fase 3. Es algo un poquito sencillo. La primera fase de tratamiento, como siempre se los digo a los pacientes, de verdad es la más importante. No es hacer la cirugía, no es injertarle hueso. La parte más importante es la primera fase de tratamiento. ¿Por qué? Donde vamos a iniciar nosotros es una explicación de qué tiene el paciente. ¿Ok? Primero, no llega el paciente y ya le empiezo a raspar los dientes, no llega el paciente y lo anestesio y empiezo a quitar la molestia. No, simple y sencillamente es una plática con el paciente y le explico qué tiene, por qué tiene una enfermedad periodontal.
qué está pasando con sus bacterias, qué está pasando con su encía, qué está pasando con su hueso. Y ya que entiende perfectamente esto, principalmente esto da por higiene. Entonces, ya que el paciente dice, ok, tienes razón, no tengo la higiene adecuada, se dan las técnicas de higiene oral, que es la base del éxito para todos nuestros tratamientos. Yo le digo a los pacientes siempre, de verdad no sirve de nada. A mí, de verdad, si no vas a cambiar hábitos, que es lo más importante de todo esto, no me regales tu dinero. Es como aventar tu dinero a la basura, porque no va a servir de nada tu tratamiento. Entonces, es una técnica de higiene oral que incluye técnica de cepillado, técnica de hilo dental, cepillo interdental, a lo mejor Waterpik. Son muchos factores los que tienes que ver para ver qué tratamiento, qué técnica le tienes que dar al paciente. Y de ahí le explicas que la siguiente parte de la fase 1 es limpiar sus dientes, haciendo un raspado y alisado radicular. Ya no se llama curetajes, ya no se llama parodoncia, ya se llama raspado y alisado radicular de las raíces, obviamente. Donde con curetas, anestesiado el paciente, se limpia la superficie de las raíces y se tiene que esperar aproximadamente 2-3 meses otra vez para ver cómo el paciente mejoró en esta primera fase, ¿ok? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Radiografías, vamos a hacer sondeo, que es lo más importante, y aquí tenemos que ver definitivamente una mejora en la higiene del paciente. A lo mejor tus controles de placa, que son como unos, ¿se acuerdan algunos de en nuestras clases de preventiva que te daban unas hojitas con todos los dientes con circulitos? Bueno, eso es un control de placa. A fin de cuentas, los perios tenemos que hacer control de placa y es ver cuánto tiene de placa el paciente. Abajo de un 10% es bastante aceptable y es cuando podemos proceder, si es que todo esto no mejoró, suponiendo el paciente tenía bolsas de 7 milímetros generalizadas, una pérdida de forma horizontal generalizada, bueno, vamos a ver en dos meses a lo mejor el paciente viene con su misma pérdida horizontal, no avanzado, y viene con bolsas, bueno, ya no se llaman bolsas, ya tiene profundidad del sondeo de 3 milímetros. Entonces ahí es un indicativo que la fase 1 periodontal fue satisfactoria en cuanto al paciente, y si la lesión endodóntica que teníamos pensado que era endodóntica ya se dio y ya hay un poco de mejoría, pues bueno, ya tenemos al paciente controlado en primera fase de perio, en primera fase de endodoncia, y en 2 meses, bueno, ya tenemos que mantener al paciente. Si todo esto no mejoró y tenemos profundidades al sondeo elevadas, inflamación con el paciente, esto es muy claro. Yo, aquí en la clínica, no operamos al paciente con mucha inflamación en la encía, porque esto es bien, bien importante que lo tengamos en mente. Lo voy a platicar un poquito más adelante. Que aquí ya, si esto no mejora, tenemos que irnos a fase 2 perio. ¿Qué es la fase 2 perio? Ahorita vamos a explicar más adelante el tema de la fase 2 y fase 3. Yo nomás quiero contarles un poquito de este caso. Es esta paciente que me llegó con una inflamación en la encía importante, profundidad al sondeo importante. Hice mis pruebas de sensibilidad, estaba necrótico el diente, la profundidad al sondeo nos marcaba que este era un problema meramente endopelio. Hice la endodoncia en 2 citas, desculpé en noviembre del 2016, un mes después lo dejé con hidróxido de calcio, un mes después obturé. Y le dije, pues vamos a ver, vamos a esperar unos 3 meses a ver cómo evoluciona y en base a eso determinamos si necesitamos hacer tratamiento perio o no. Nos esperamos 6 meses, la paciente regresó ya con una mejoría periapical, todavía se ve lesión en furca, sin embargo ya no había profundidad al sondeo, lo cual nos empezó a dar una idea de que esto era un problema meramente endodóntico. Decidimos no meternos a la parte periodontal y seguir manteniendo una observación. A los 12 meses llegó la paciente con una mejoría, ya se empieza a formar hueso a nivel de la furca, no había movilidad, ya no había sintomatología, esta es una radiografía a los 24 meses, ya se empieza a ver prácticamente una reparación y esto es a los 48 meses. La paciente ya no tiene profundidad al sondeo, no tiene dolor, no tiene sintomatología y esto pues claramente fue
un problema endodóntico primario, sin embargo, no había manera de saberlo hasta no esperarnos. Es por eso que nosotros siempre empezamos con el tratamiento endodóntico y le damos oportunidad a estos tejidos de reparar, y si no repara, pues entonces ya entra Marcos al tema de la fase 2 de perio, ¿no? Este es otro caso donde llegó la paciente con un sondeo de 10 milímetros en furca, tenía una movilidad grado 2, dolor a la percusión y a la masticación, pruebas de sensibilidad negativas. Aquí sí Marcos decidió hacer raspado radicular y alisado radicular debido a la movilidad tan importante que tenía, y se hizo terapia láser con diodo de 940 nanómetros en la bolsa y en la furca. Aquí se hizo la endodoncia inmediatamente en una sola cita, porque se hizo endodoncia asistida con láser, que eso es otro tema. Esto es a los 48 meses. Y posteriormente llegó con sondeo ya de 3 milímetros en furca, movilidad grado 1, fisiológico, y no había absolutamente nada de dolor. Con una sola sesión de endodoncia y una sola sesión de tratamiento de periodoncia, la paciente salió sin ningún problema. ¿Por qué aquí decidimos si raspar al paciente? Bueno, principalmente porque su técnica de higiene oral no era la más adecuada. Tenía profundidad al sondeo un poquito en la furca y un poquito más hacia vestibular. Por lo tanto, dimos técnicas de higiene oral, hice raspado y alisado radicular, y en sus mantenimientos periódicos se veía bastante bien su manejo de higiene oral. Por eso fue que decidimos primero hacer conjuntamente hacer el tratamiento endodóntico y periodontal. Y bueno, pues ya que hablé del láser y ya lo mencioné, no puedo dejar de mencionar, el láser tiene muchísimos usos en odontología y la periodoncia no es la excepción. Voy a hablarles un poquito acerca de los usos que tiene el láser en periodoncia. No me voy a meter con temas de endodoncia porque ya para eso daremos luego otra plática. Pero bueno, en este caso usamos un diodo de 940 nanómetros. ¿Por qué escogimos un diodo para el caso? ¿Por qué diodo es el caso ideal para el láser ideal para periodoncia? Tiene, por los temas de desinfección, el diodo tiene una afinidad en la melanina. Se ha demostrado que el 80% de las bacterias que existen en periodoncia tienen melanina en su pared bacteriana. Al momento de recibir la luz, esa pared bacteriana se destruye y hay muerte bacteriana. Entonces, los temas de desinfección en periodoncia y en endodoncia también funcionan muy bien con un láser de 940 nanómetros. También tenemos control del dolor. Esto bloquea las señales de dolor en el cerebro. Esto hace que aumenten las endorfinas y las encefalinas y bloqueen el sistema de dolor a nivel cerebral. Tenemos reparación tisular. Esto se hace por medio de un proceso que se llama fotobiomodulación. Fotobiomodulación quiere decir que aumentamos la energía celular. Es todo un proceso celular donde hay un aumento del ATP a nivel mitocondrial y esto hace que la célula funcione mucho mejor al momento de reparar. Esto, obviamente, hay una estimulación celular y hay formación de nuevos capilares. Y por último, tenemos también control de la inflamación. Al meter láser, hay vasodilatación y promueve el tema del drenaje linfático. Y entonces nos ayuda a control de la inflamación. Cabe aclarar que la doctora es la primera que se metió al láser. Yo no creía mucho en este tema del láser hasta que me empezó a obligar a leer un poquito más de todo lo que lleva en periodoncia. Empezamos a usarlo en periodoncia un poquito, la verdad con bastantes buenos resultados, y pues ya caí yo en el láser también por la doctora Ilana. Entonces, más adelante pudiéramos hablar, ahorita no tengo muchos casos, podemos hablar en otra ocasión de láser y ahora sí en endo y en perio y a ver qué resulta, está interesante. Y bueno, ahora sí, ya entrados un poquito más en la fase 2, cuando el paciente no mejora, cuando el paciente sigue con su profundidad al sondeo, sigue con la lesión periapical o sigue con la lesión por la que vino, vamos a empezar a hacer fase perio, que básicamente la segunda fase perio es una fase de cirugía. Ya hablamos de la primera fase, acuérdense muy bien, es técnicas de higiene oral, esto es lo más importante, raspado y alisado periodontal, radicular, perdón, y una revaloración. Esas son las tres cosas que involucran la fase 1, ¿ok? Fase 2 ya nos vamos directo a un tema de cirugía, donde vamos a hablar de
diferentes tipos de cirugía que hacemos en la fase 2, como es cirugía periodontal, cirugía de regeneración, radicectomías o cirugía periapical. Vamos a hablarles un poquito de cada una de ellas. ¿Les parece a ustedes que la radicectomía es una buena opción de tratamiento o no? Hay mucha controversia con esto de la radicectomía o la hemisección, que al caso es sinónimo. La hemisección es el término quirúrgico que se utiliza para extraer una raíz y la corona que sobresale de un diente con múltiples raíces. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una radicectomía? Cuando solo una raíz del diente multiradicular sufre de pérdida vertical ósea severa, cuando tenemos una afectación grado 3 en Purkka, que Marcos ya lo explicó, que es cuando la sonda entra de lado a lado, cuando las raíces de los dientes adyacentes están demasiado cercas una de otras y dificulta el mantenimiento de la limpieza, que es fase 1 de perio, que ya lo explicó Marcos, y cuando tenemos una exposición grave de la raíz como consecuencia de la pérdida de hueso. Generalmente es la exposición es de una sola raíz. También, bueno, obviamente, como les mencioné, tenemos pérdida ósea completa. Cuando estamos hablando de molares inferiores se dice hemisección. Cuando estamos hablando de molares superiores se dice amputación de la raíz. Es indispensable hacer un previo tratamiento endodoncia. Aquí es algo muy curioso, porque, y aquí cuando Ilana estábamos haciendo la presentación y dice es indispensable el previo tratamiento de endodoncia, me vino a la mente de los primeros artículos que leí en la especialidad de amputación radicular. Esta lo hacía en dientes vitales y decía que no, que la endodoncia no era necesaria en cuando haces una amputación radicular, y no les ponía absolutamente nada, no les ponía ni resina, no les ponía ni nada, 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 si los dejaba pelón y ya se iba, y mostraba resultados a lo mejor a, no recuerdo bien, o sea, 2, 3, 4 años post con excelentes resultados, que ninguno necesitaba endodoncia. Entonces, aquí mis amigos de la especialidad y yo decíamos, sí, que seguramente todas las amputaciones se las habían hecho a la tía o al mejor amigo para que diga que no tenía dolor, porque la verdad, es que no hay razón alguna. No hay razón alguna, tienes que hacer endodoncia. O sea, el tratamiento de endodoncia es indispensable para hacer este tipo de procedimientos. Y bueno, ¿se puede o no regenerar periodontalmente? Eso es un tema a considerar al momento de la cirugía. Esto es bien importante platicarlo con el paciente, porque no todas las radicectomías suelen ser exitosas. Entonces, hay que tener muchos factores a considerar. El factor económico es un factor importante. El factor, si se le puede hacer cirugía, si no se le puede hacer cirugía, si se le puede reemplazar con un implante, si se le puede hacer un puente. O sea, hay muchos factores que hay que considerar antes de tomar la decisión de hacer no solo dentalmente, sino más factores alrededor. Les vamos a platicar aquí un caso de esta paciente que llegó con esta lesión en la raíz mesiobucal. Era una lesión meramente franca, únicamente en la lesión en la raíz mesiobucal. Tenía un sondeo de 14 milímetros en mesiobucal y en mesial. No había nada de movilidad. Tenía una restauración prácticamente no excelentemente ajustada, pero era bastante aceptable. Inflamación intraoral y dolor a la percusión. Gracias. En la cirugía, bueno, se decide hacer la cirugía junto con el paciente. La verdad, aquí platicamos con él, le dijimos, bueno, el pronóstico de este diente está así. Esta raíz no sirve y podemos hacer lo siguiente. Lo ideal sería quitarte el diente, te hago una elevación de seno maxilar, te ponemos un implante, esperamos y te ponen tu corona del implante y listo. Ok, ¿y cuánto me va a tardar todo esto? Pues bueno, depende, si tenemos que hacer la elevación y puedo poner el implante inmediato, a lo mejor esto me va a tardar de aquí a que lo pueda poner, son 3 a 4 meses y luego 3 meses más para colocar la corona, más o menos vas a tardar 7 meses. Me dice, híjole, es muchísimo, ¿y cómo me voy a ver chimuelo? Le dije, la verdad, hay muchas maneras, tienes que hablar con el protecista para ver qué opciones te puede dar provisionales. Me dice, ¿qué otra opción tenemos? La verdad, no es algo que hacemos mucho, no es algo, pero se puede hacer una radicectomía o una amputación radicular. ¿Qué es eso? Es quitar la raíz que te está dando problemas y me dice, vamos a intentarlo, igual el diente perdido ya lo tengo.
Entonces decidimos hacer la radicectomía, la amputación radicular. Esto es 3 meses después, 9 meses después, 15 meses después. El paciente se mantiene bastante aceptable y bastante constante en su cicatrización. Intraoralmente no hay ningún tipo de inflamación ni de molestias. El paciente está feliz y dice, bueno, pues si esto se puede quedar aproximadamente 5 años más, pues qué bueno que tomamos esa decisión. Siguiente paciente es algo bastante nuevecito en el consultorio. El paciente nos llega de esta manera. Tiene enfermedad periodontal leve a moderada un poquito. Aquí alcanzamos a ver algunas pérdidas verticales, aquí pérdidas horizontales. Su higiene oral era terrible. Es una paciente muy joven, tiene 42 años. Bueno, jovencísima, como nosotros. Esta lesión periapical que tenía venía con mucho dolor en la zona. Entonces, Ilana le hizo las pruebas de sensibilidad pulpar. Obviamente, este diente estaba necrótico. Tenía profundidad del sondeo en general, por lo tanto, yo no pude haber visto una lesión tan grande. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se realizó su tratamiento de conductos. A los 6 meses regresa la paciente con la misma lesión, exactamente igual. Viene, tomamos una fotografía clínica, viene con ligera molestia en palatino, pero aquí tiene sondeo de 11 milímetros, alcanzamos a ver todo este tejido inflamado, toda esta inflamación que tenemos acá, todo esto también está un poco inflamado, tiene profundidad del sondeo de aproximadamente 11, con supuración, no tiene movilidad, supura, como ya lo dijimos, no presenta dolor como tal, o sea, no como un dolor endodóntico que no la dejaba dormir antes, es un dolor como en la zona cuando mastica o cuando se toca la zona con la lengua. Y es una recesión de aproximadamente 5 a 6 milímetros por palatino. Entonces aquí tomamos la decisión, ¿sabes qué? Vete a tomar una tomografía para ver qué está pasando en ese molar, para ver por qué esa lesión no estaba sanando. Tomamos la tomografía, nos llega por mail, la vemos y, oh sorpresa, tiene una lesión del tamaño del universo en toda la raíz palatina. Las raíces mesiales se ven excelentemente en buen estado y una reconstrucción de la tomografía, toda la raíz palatina totalmente en el aire. Aquí tenemos las vistas laterales donde no existe raíz, o sea, si nosotros cortamos en esta zona, este diente sale solito, o sea, esa raíz sale solito. Platicamos con la paciente, le expliqué todo lo que involucra el quitar ese diente, que iba a tener que hacer una regeneración de hueso muy extensa, a lo mejor también elevar el seno maxilar, teníamos que hacer una interconsulta con el otorrino porque ya tiene un problema en el seno, el tiempo que tenemos que esperar y el costo de todo el tratamiento iba a ser exagerado. Entonces le di la opción de hacer la amputación radicular y me dijo que sí. Entonces estas se las puedo mostrar más adelante porque no hemos hecho la amputación radicular. Me parece que está agendada para la próxima semana. Entonces, el tratamiento va a ser así. Simple y sencillamente aquí sería cortar la raíz, ponerle resina pulida a esta zona, a lo mejor en forma, hablar con el protecista que le haga una buena resina en esta zona y dejar que cicatrice por sí solo y el tiempo que le dure ese diente que probablemente va a ser bastante. A modo de resumen, les voy a hablar un poquito de los tipos de lesiones que encontramos. Podemos encontrar una lesión endodóntica, una lesión periodontal o una lesión endopelio. Si encontramos una lesión endodóntica, el tratamiento es la endodoncia. Si encontramos una lesión perio, el tratamiento es fase 1, fase 2 de perio. Y si encontramos una lesión endoperio, primero tenemos que ver si es primaria endodóntica y periodontal secundaria. Hacemos tratamiento de conducto y nos vamos a fase 1 de perio. Si le hacemos un monitoreo cada 3 meses por un año y vamos evaluando. Si tenemos perio primero, endo secundaria, hacemos igual tratamiento de conductos y fase 1 de perio. Hacemos una revisión en 3 meses y si persiste la lesión, entonces nos vamos
a ver si hacemos fase 2 de perio, que es un procedimiento quirúrgico, o definitivamente la extracción. Este es como un resumen sencillo de qué va. Ok, ya hablamos un poquito de la radicectomía, que entra dentro de fase 2 periodontal. Vamos a hablar un poquito de cirugía periapical en las lesiones endopere. Primero que nada, es bien importante el diagnóstico de estas lesiones. Siempre, por obvias razones, no creo que nadie pueda hacer un diagnóstico de una lesión periapical sin alguna radiografía. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. El paciente se presenta al consultorio después de tratamiento de conductos de aproximadamente 3 meses, diciéndonos que le duele. Al paciente le dolía la endodoncia, pero no será otra. Le hicieron prueba y la analizó pruebas en todos los demás dientes de la boca, en esto tengo 11. Me dice, no, es ese molar el que me duele. Pero no tienes nada, pero me duele, pero no tienes nada. Bueno, va, tómate este medicamento. Regresa a la semana, me sigue doliendo igual. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un tema que si hay una pérdida de 6% o menos del mineral del hueso perdido, no la vamos a ver en una radiografía. Entonces, mandamos a hacer una tomografía como al 100% de los pacientes que actualmente operamos Ilan y yo. 100 de 100 tienen que irse primero con una tomografía para asegurar nuestro diagnóstico. Y aquí mandamos a hacer esta tomografía a este mismo paciente y vemos esta lesión en la raíz mesiobucal de este molar. Entonces, aquí es bien importante que escuchemos al paciente. Escuchemos siempre al paciente, porque entiendo hay veces que los pacientes nos puedan sacar un poco de quicio a algunos, pero el paciente, si no le quitamos el dolor, el paciente va a ir a buscar otra opción. Y si nosotros diagnosticamos con la pura radiografía, el paciente se va a ir con otro, que a lo mejor se le va a prender un foco un poquito más que a nosotros y va a decir, bueno, tómate una tomografía. Y cuando le llega la tomografía, pues va a haber una lesión y va a decir, ¿cómo no vieron esta lesión los otros dentistas? Entonces, aunque tú hayas hecho todo bien, hay que escuchar a nuestros pacientes. ¿Qué indicaciones? ¿Por cuándo vamos a hacer una cirugía periapical? Cuando el tratamiento de endodoncia no lo podemos mejorar. Aquí ya habló un poquito Ilana de todo del por qué no podemos mejorar, lo que es raíces curvas o algún poste, o el MB2 ya está, o un conducto que está obliterado. Cuando tienes una restauración bien ajustada, no vale, o sea, si el tratamiento endodóntico está bien, el primario, y tu restauración está bien, vámonos a una cirugía periapical. La cirugía periapical después de una endodoncia no repara, esto es después de aproximadamente 3 meses, y sigue igual. Cuando tenemos un poste que no podemos quitar por alguna razón, que es un poste atornillado o de los que están fibra de vidrio, calcificación de alguno de los conductos o la punta de los conductos que no podamos bajar, bueno, que ustedes no pueden bajar. Y aquí es bien importante la salud periodontal, como se los dije. No hay que operar, de verdad no hay que operar con inflamación, ya que cuando operamos nosotros con inflamación, va a haber sangrado principalmente. No, a veces no podemos controlar el sangrado. Va a haber, hay sangrado, va a haber inflamación, y al haber inflamación nuestros tejidos se vuelven muy, muy frágiles. Entonces, cuando nosotros queremos suturar, pues la sutura se nos puede desgarrar y va a ser un lío. De verdad es bastante complicado. O también la cicatrización. Cuando ya tenemos un proceso inflamatorio, la cicatrización y la reparación de nuestras lesiones no va a ser la adecuada. Entonces, siempre, siempre salud periodontal cuando vayamos a operar a un paciente. ¿Qué problemas podemos tener nosotros al hacer una cirugía periapical? Proximidades o comunicaciones al seno maxilar. Aquí tenemos esta lesión en esta raíz mesial que está apenas ya comunicándose con el seno. Entonces, si hay endodoncistas que operan, que no dudo que los haya y que lo hagan bastante bien, a lo mejor no tienen el manejo adecuado del seno maxilar. Entonces,
sí referir a este paciente ya con tu diagnóstico que está comunicado al seno, con un maxilofacial, con un periodoncista que tienen un poquito mejor el manejo de este seno maxilar. Cuando las tablas vestibulares de verdad sean muy gruesas, como en molares inferiores principalmente, nos podemos encontrar tablas vestibulares de 6, 7 milímetros profundo o que el lápiz esté profundo 7 milímetros. Entonces, eso es un problema que nos va a complicar un poquito la cirugía. Raíz palatina, prácticamente muy, muy difícil entrar a una raíz palatina, segundos molares superiores o los inferiores por la tabla vestibular. Cercanía al seno, a los nervios, ya sea al nervio mentoniano o al nervio dentario inferior. Este caso se los vamos a mostrar un poquito más adelante. Cuando tengamos problemas en fosas nasales, una cercanía a fosas nasales de nuestra lesión. Y cuando no hay fístula. Cuando no hay fístula nos genera un pequeño problema si no tenemos una tomografía. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está la lesión. Entonces, el nosotros encontrar una lesión, pues puede ser que hagamos unas osteotomías bastante grandes para poder encontrarlas y podamos dañar estructuras o dientes adyacentes. Y aquí tenemos que clasificar un poquito los efectos que podemos encontrarnos en la cirugía. Uno es de la región periapical, no hay pérdida de tablas ni vestibular ni lingual o palatina, entonces tenemos que nosotros abrir donde está la lesión, abrir nosotros el hueso para poder accesar a nuestra lesión. Los defectos apicomarginales quiere decir que ya tenemos completa pérdida de una pared y ya cuando abramos el colgajo vemos inmediatamente el ápice de los dientes. Y los defectos transversales, que es cuando ya tenemos pérdida vestibular, pérdida lingual o palatina, y en estos casos ya tenemos que hablar de regeneración tisular o regeneración ósea guiada, que ya es un tema muy aparte de este tema. Entonces, a modo de resumen, para las lesiones periapicales, si detectamos una lesión periapical, vamos a hacer nuestro diagnóstico con tomografía para hacer una cirugía. Y entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Podemos mejorar el tratamiento de conductos? ¿Sí o no? Si sí podemos mejorar el tratamiento de conductos, ya sea porque hay algún conducto faltante o porque quedó corta la endodoncia, o sea, si determinamos por medio de la tomografía que podemos mejorar el tratamiento de conductos, entonces nos vamos a hacer un retratamiento de endodoncia. Y si de plano no podemos mejorar el tratamiento de conductos, entonces nuestra siguiente opción podría ser, antes de hacer la extracción, es hacer una cirugía periapical. Después, con la tomografía también vamos a determinar si la restauración es adecuada. Si determinamos que sí es adecuada la restauración, pues entonces nos vamos a hacer una cirugía periapical. Si no está bien cementado, no está bien adaptada la restauración, vamos a quitarla y entonces ahí vamos a volver a determinar si podemos mejorar el tratamiento de conductos. Para esto también es importante, al momento de quitar la restauración, hacer una valoración de poste. Si el poste lo podemos quitar, pues entonces quitamos el poste, quitamos la restauración y volvemos a ver si podemos mejorar el tratamiento de conductos. Si no podemos quitar el poste, pues entonces nuestro siguiente tratamiento es cirugía periapical. Y después, una vez que ya determinamos, que ya abrimos la cirugía periapical, vamos a ver la lesión. ¿Es mayor a 5 milímetros? Si sí, pues vamos a poner, de ahí vamos a partir para hablar de si ponemos injerto o no ponemos injerto, que ahorita Marcos les va a platicar de esto. Ahora, platicando con un excelente amigo mío que nos está escuchando ahorita, me preguntaba, Marcos, yo donde vivo no tengo un perio o el perio no está siempre disponible para mí y entonces a mí me gusta operar y a mí me consta que lo hace bastante bien, pero me dice, ¿qué hago? ¿Cuándo injertas, Marcos? ¿Cuándo pones injerto? ¿Qué injerto usas? ¿Qué membrana usas? ¿Por qué usas esta membrana? ¿Por qué la otra sí? ¿Por qué la otra no? Entonces, esto más o menos es como una embarradita para decirles a los que hagan cirugía periapical, más o menos cuándo Ilana y yo tomamos una decisión de qué hacer y con qué o qué no hacer e injertar, ¿vale? No injertamos cuando tenemos una lesión por lo regular de menos de 5 milímetros, no tenemos una fístula. ¿Y por qué este punto es bastante importante? Porque tenemos periósteo. ¿Qué pasa con el periósteo? Cuando nosotros abrimos nuestro colgajo, el periósteo se queda pegado a este colgajo, ¿ok?
nosotros hacemos el acceso a nuestra lesión y regresamos nuestro colgajo a su lugar. Y este periósteo nos va a ayudar a la regeneración o a que la regeneración, cicatrización y reparación de la lesión sea adecuada. Y cuando nosotros creamos el acceso a la lesión. ¿Cuándo sí? Pues obviamente lesiones mayores a 5, fístulas que ya sean, que ya nos está indicando el tracto de dónde está la lesión y ya rompió todo este sistema que les platicaba, ya rompió el hueso, ya rompió nuestro periósteo, ya rompió todo el tejido conectivo, ya rompió el epitelio, ya se llevó todo. Entonces, injertamos y regeneramos para recuperar estas estructuras perdidas. Aquí les voy a hablar un poquito nada más como una embarradita de los tipos de injertos que se usan actualmente en odontología. Primero el autoinjerto, este significa que es un injerto tomado de nosotros mismos, o sea que tenemos el sitio quirúrgico u otro sitio quirúrgico y tomamos hueso de ahí. ¿Qué ventajas tenemos en este tipo de injertos? Uno, lo más importante, la respuesta inmune es totalmente nula, no hay respuesta inmune porque es hueso nuestro, es osteogénico. Un poquito este término que es osteogénico quiere decir que el material de injerto tiene células adentro que son capaces de formar por sí solas hueso. Entonces, eso se llama osteogénico. La gran desventaja que tenemos en la mayoría de los casos con los autoinjertos, y depende obviamente la extensión de la lesión, es que necesitamos abrir otro sitio quirúrgico. Porque si yo estoy operando esta zona, a lo mejor abrimos un colgajo pequeño y no nos da para raspar o para agarrar un bloquecito de hueso, entonces tenemos que abrir la rama de la mandíbula o el mentón, entonces es otro tipo, otro sitio quirúrgico y es más morbilidad al paciente, más molestia. El aloinjerto, ¿qué es el aloinjerto? Es injerto de la misma especie, pero de diferente individuo. Quiere decir que un muertito donó su hueso para que nosotros podamos tener injerto humano. La ventaja es que es de la misma especie y es osteoinductivo. Significa que esto va a hacer que las partículas del injerto van a despertar a las células de mi cuerpo para que forme hueso. Y la gran desventaja, que tampoco ya hoy en día es una gran desventaja, es una infección cruzada, que antes las técnicas de esterilización y de limpieza de todos los injertos no era la adecuada, por lo tanto se veían infecciones cruzadas de lo que pudo haber tenido el cadáver hacia el sitio de del injerto. Y se reabsorben un poco más rápido de lo que queremos estos injertos. Los injertos, que son injertos de otra especie, generalmente son bovinos, pero hay porcinos, hay de caballo y hay bastantes otras especies. Actualmente es lo que más usamos. Casi todos los que hacemos cirugía de regeneración, básicamente son los que usamos entre esto y autoinjerto. Son resultados bastante predecibles, una absorción más lenta que el aloinjerto, y pues mientras pagues tu injerto, tienes un acceso ilimitado a él. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene. También, igual como el aloinjerto, una infección cruzadas, y el tema es que no, muchas veces no hay células vivas en este injerto, por lo tanto, ahí puede o no haber esta regeneración que queremos. Y los injertos sintéticos son injertos fabricados en un laboratorio donde vamos a tener una gran biocompatibilidad de estos materiales con nuestro cuerpo. Son también osteoinductivos. También mientras los paguemos lo tenemos ilimitado. No causa una infección cruzada porque pues, es algo sintético. Y las desventajas que tenemos con estos que tampoco son grandes desventajas. La verdad, todos son excelentes tipos de injertos. Yo los he usado todos y en diferentes cirugías, y depende de la indicación que tú tengas, pues es lo que vas a usar. Y tiene una baja unión celular, una muy lenta reabsorción y no es predecible esta reabsorción. Puede ser que se tarde más de lo que tú quieres. A lo mejor un año o dos años puede tardar en reabsorberse. Por lo tanto, nuestro gold estándar de injertos, pues es el autoinjerto, es lo que queremos llegar, pero normalmente lo que se usa, se los repito, es una mezcla entre autoinjerto cuando se puede y genoinjerto, que lo tenemos siempre en el consultorio. ¿Qué tipo de membranas usamos? Aquí hay de dos tipos, reabsorbibles y no reabsorbibles. Las no reabsorbibles tenemos de PTFE,
y de titanio. La de PTFE con refuerzo de titanio es esta, una malla de titanio es esta. ¿Qué problemas tenemos con estos dos tipos de membranas? Necesitas por fuerza fijarlas y tiene que ser una fijación un poquito más agresiva que las de no, que las reabsorbibles. Necesitas particularmente unos tornillitos, un desarmador, tienes que hacer perforaciones en el hueso más grandes para que se fijen. Necesitas por fuerza una segunda cirugía para extraerla. Esta no la puedes dejar 2 años ahí porque el mismo cuerpo no va a aguantarte dos meses ahí. Entonces, normalmente vas a necesitar una segunda cirugía para extraerla y normalmente estas en boca tienden a tener una exposición de estas, de sus materiales, por lo tanto puede haber infecciones y no es necesario una membrana con un refuerzo tan grande. Por lo que usamos reabsorbibles, que son de colágeno o de pericardio. Tenemos una fijación mucho más fácil, con unas tachuelitas se ponen, puedes fijarlas con tu misma sutura, con el mismo colgajo, si es que te queda bastante estable, no necesitas segunda cirugía, y puede haber o no exposición de estas raíces, de estas membranas, pero si mantienes al paciente con una higiene bastante adecuada, estas membranas van a cubrirse en poco tiempo del mismo tejido conectivo del paciente y va a cerrar más adelante. Muy rara vez tienes que extraer estas membranas. Y como se los platiqué hace ratito, bueno, ahí está lo que queríamos. Como se los platiqué hace ratito, cuiden sus tejidos. Mientras mejor cuiden sus tejidos en una cirugía, mejores resultados van a tener en cicatrización. Hagan colgajos pequeños, no hagan colgajos tan grandes. Ahorita les voy a explicar un poquito en otra foto cómo yo hago los colgajos en cirugía apical, para que de llegar a esto en tu cirugía, que sea una cirugía bastante limpia, puedes llegar a suturar y quede una cirugía bonita dentro de todo. Normalmente yo hago los colgajos cuando hago cirugía periapical de la siguiente manera. Tu incisión debe ir arriba de la línea de unión mucogingival, bueno, o en la línea de unión mucogingival, y vamos a ver en qué diente está la lesión. A lo mejor va a superar 2 dientes. Bueno, pues entonces lo haces de 3 dientes o de 4 dientes. Y una incisión lateral. Yo normalmente uso solamente una incisión lateral. Hay diferentes cirujanos que les gusta hacer 2. Como ustedes se sientan cómodos, pero sus incisiones laterales normalmente háganlas un diente más distal a lo que van a operar. ¿Para qué? Por si van a injertar, puedan tener un buen manejo de su membrana y no queden los bordes de su colgajo. ¿Qué suturas usamos normalmente en odontología? Seda, Bicryl, Nylon, Catgut, PTFE. Hay muchísimos tipos que se usan hoy en día en odontología. Lo normal es que, bueno, lo que queremos normalmente nosotros para que una cirugía sea un poco más limpia es que sea un monofilamento porque atrapa menos placa, un calibre 4.0 o menor, porque de verdad he visto algunos que suturan con 2.0 y pues es casi una agujeta. Entonces, lo más delgadito que puedan va a hacerle menos daño a sus tejidos y que no tenga una reacción tisular. ¿Qué complicaciones vamos a tener en nuestras cirugías que tenemos que predecir y ver cómo podemos atacarlas si es que nos pasan? En las transquirúrgicas, o sea, cuando estamos haciendo nuestras cirugías, sangrado. Bien importante, ver de dónde viene su sangrado, porque si nada más ven que está sangrando, no van a poder parar ese sangrado nunca. Entonces, si es algo, a lo mejor un vasito sanguíneo que viene del hueso, pueden poner láser o electrobisturí o presión. Hay muchas técnicas para parar el sangrado, pero tienen que ver a dónde está sangrando para poder parar ese sangrado. Comunicación al seno maxilar en el momento de hacer nuestras cirugías. Ahí es cuando les decía, tenemos que tener más entrenamiento con respecto al seno maxilar. Fracturas o fisuras, en dado caso que veamos esto, pues sabemos que el diente va para afuera. Y esto, en dado caso que trabajen con sedación, pues hablen con su paciente antes, que es una opción. Que si se encuentran una fisura o una fractura, pues el diente lo van a tener que extraer y a lo mejor injertar o regenerar. Daños a nervios, puede haber una parestesia. Desgarre de tejidos, que es bastante común cuando hacen sus cirugías cuando hay inflamación. Entonces, es bien importante
operen con poca inflamación. Y posquirúrgicas, pues las de siempre. Puede haber infecciones, sangrados, dehiscencia de la herida, que se sale el material, enfisema, que es por, como usamos pieza de alta, puede ser que el aire haya entrado al hueso y forme, o a los tejidos blandos y forme un enfisema. Solamente saber cómo tratar estas complicaciones si es que se nos llegan a presentar en el posquirúrgico. ¿Va? Y el seguimiento, normalmente una lesión periapical va a reparar si es menor a 5 milímetros, aproximadamente 6 meses. Han visto ya los casos que les hemos puesto, que en 6 meses ya normalmente la lesión está completamente bien, perdón. Esta cosa que... Discúlpenme, ahí está. Lesiones de menos de 5 milímetros van a curar en 6 meses, de 6 a 10 milímetros, una lesión un poquito mediana, casi antes del año ya tenemos una recuperación completa, y las de más de 10 milímetros tardan más de un año, a lo mejor mes y año y medio en poder, repararse al 100%. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente a la semana retiramos puntos de sutura y al mes revaloramos periodontalmente si es que Ilana ya no tuviera que hacer ningún tipo de tratamiento, como una obturación otra vez, o un retratamiento, o lo que sea endodónticamente. Y de ahí ya nos brincamos a la fase 3 periodontal, que la fase 3 perio es igual de importante que la fase 1, que la fase 2, es súper importante ya que es una fase de mantenimiento. Normalmente la fase 3 perio la hacemos cada 3 meses, ¿y qué hacemos aquí? Limpieza o profilaxis, sondeo de toda la zona, si tenemos un periodontograma, ver todas las zonas que si mejoraron, empeoraron, y ver qué es lo siguiente, y siempre radiografías. ¿Y por qué a los 3 meses? O sea, a los 3 meses en el workshop, en el último workshop, se hizo el de mantenimiento, entonces dijeron, bueno, vamos a tener que ver por qué se hace cada 3 meses. Y llegaron a la conclusión que se hace cada 3 meses porque es el tiempo que más o menos tarda una lesión en establecerse. Entonces, si lo hacemos antes de 3 meses o 3 meses, podemos ver cuando una lesión recién empieza y podemos atacarla antes de que llegue a una etapa bastante más agresiva. Okay. Vamos a enseñarles unos pequeños casos clínicos que hemos hecho a lo largo de estos años Ilana y yo. No son muchos y son los más rápidos que queremos enseñar. El paciente viene con una molestia en el 16, por lo cual, vemos una lesión. Esta endodoncia se había realizado aproximadamente, ¿qué tenía? Como seis meses o un año antes de presentarse con dolor otra vez. Se hace la tomografía, observamos la lesión en la raíz mesial, se hace la cirugía, recorta aproximadamente 3 milímetros de la raíz, se retroobtura y su seguimiento a 6 meses. Este caso sí injertamos, aquí se alcanza a ver la posquirúrgica, los granulitos de hueso, ya 6 meses posoperatorio, básicamente ya la lesión completamente reparada. La verdad es que la manera en la que Marcos y yo manejamos, él hace todo el manejo de tejidos blandos, él hace el acceso a la zona periapical, corta la zona, o sea, el ápice, la porción del ápice que queremos hacer, yo entro a hacer la retroobturación, entro a hacer la retroinstrumentación, la retroobturación, Marcos injerta, Marcos sutura, y yo soy muy feliz, y él es muy feliz manejando los tejidos. Es correcto. Este es un caso de un paciente que llegó con esta lesión en este lateral, hicimos la endodoncia inmediatamente y a los 3 meses llega otra vez con nosotros con esta lesión que se ve más chica, pero con mucha sintomatología. El paciente es un paciente muy nervioso, que iba a salir de viaje, estaba muy preocupado que esto le fuera a dar lata, entonces optamos por mandar a hacer una tomografía. Revisamos que la lesión ya está todavía de bastante tamaño, casi por romper la tabla vestibular, y decidimos entrar a hacer cirugía. Este es el día de la cirugía, hizo Marcos un injerto, no colocó membrana, únicamente fue injerto,
Y esta es la imagen a los 3 meses y la imagen a los 6 meses. El paciente ya no presenta sintomatología y está bastante estable periodontal y endodónticamente hablando. En este caso, se presenta el paciente con dolor. Al tomar radiografías, vemos una lesión bastante importante en el 15. Se le hace el interrogatorio de qué pasó con ese diente. Nos comenta que ya aparentemente tuvo una cirugía periapical previa hace aproximadamente 2 años, pero que el dolor regresó a ser el mismo después de más o menos año y medio, casi los 2 años. Entonces, se le manda a hacer una tomografía y observamos la pérdida de hueso que tiene en vestibular tremenda. Tiene todo el material que al parecer es amalgama en toda la parte del periápice del 15. Abrimos, limpiamos la lesión, cortamos la raíz. El corte fue tal porque era este tipo de cirugía periapical que se hacía anteriormente, donde se hacía un bisel en la zona del lápice. Entonces, eso nos obligó prácticamente a llegar hasta esta zona para hacer el corte apical. Exactamente. Y retroinstrumentación, retroobturación. Y este caso en particular fue de los primeros casos que ya empezamos a leer un poco más, que no siempre es injerta, pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué sí hubiera yo injertado. Entonces, la lesión es bastante grande y al año todavía alcanzamos a ver un poco de esta lesión, que va reparando, si lo vemos en comparación a los 6 meses o a la quirúrgica, la lesión va mejorando, el paciente no tiene ninguna sintomatología, no tiene fístula, no tiene nada, pero aquí le hubiéramos ayudado muchísimo a la cicatrización de todos nuestros tejidos si hubiéramos injertado definitivamente, más por la pérdida ósea que presentaba también en tablas vestibulares. Entonces, aquí a lo mejor el manejo del caso hubiera sido mucho más predecible en cuestión de cicatrización de la lesión si hubiéramos injertado. Bueno, aquí vemos también, el paciente viene con otro tipo de problemas. Aquí me parece, vean la caries que tenía este paciente. Este paciente periodontalmente estable. Luego, vamos a ver otro caso donde el paciente, perdón, esta cosa estuvo al revés, perdón. Este paciente se presenta con dolor y molestia en el 36, en la raíz mesial. Al hacer la tomografía, vemos que existe pérdida de las tablas vestibulares y lesión de buen tamaño en el 36 en la raíz mesial. Se procede a hacer la cirugía, se corta todo el lápice de la raíz mesial, ahí están los 2 conductos que sí estaban instrumentados. Aquí sí se coloca también injerto, se coloca una tapa de colágeno nada más, y la cicatrización a los 6 meses, vemos que ya casi es un defecto que ya está sanado al 100%. Bueno, vamos a ver este caso que es un poco interesante. Ya vimos esta tomografía en alguna de las diapositivas anteriores. El paciente se presenta con nosotros ya con las endodoncias hechas y vemos unas lesiones enormes en el 11 y en el 13. Por lo tanto, esta fue en el momento del diagnóstico. Él ya vino con su tomografía porque era una segunda opinión. Él le hicimos sus radiografías como normalmente lo hacemos, ya tenemos la tomografía y aquí bien vemos toda la lesión en el 11 y en el 13. Decidimos hacer obviamente una cirugía donde hacemos la apicectomía del 11, la apicectomía del 13 y el 12, pues si vemos aquí, toda la lesión está ya por dentro, está, ¿cómo se llama? Conectada. Entonces, ese paciente tuvo que haberse hecho endodoncia en el diente 12. De hecho, el día que vino con nosotros, el 12 respondía a las pruebas de sensibilidad. Sin embargo, después de haber hecho la cirugía, Marcos y yo, fue tal el raspado que recibió el 12 también por la extensión de la lesión, que era evidente que iba a haber un corte en el aporte vascular de ese diente y iba a terminar en endodoncia eventualmente. Pero decidimos por el momento resolver el tema de la cirugía y después tratar el problema de la endodoncia. El paciente vino a quitarse los puntos y el paciente se pierde aproximadamente 4 a 6 meses.
llega y le decimos, bueno, perdón, 10 meses se perdió, exactamente. Se pierde 10 meses el paciente, donde tuvimos que llamarle a decir, oye, ¿cómo vas? Tienes que venir a una revisión. Viene a revisión, le tomo sus radiografías y vean, esta fue una regeneración guiada, literalmente. Aquí vemos tachuelas, más por aquí arriba debe de haber otras tachuelitas, pero esta no fue una simple... una simple colocación de injerto y una membranita. Este sí fue una regeneración, donde lo hice con hueso bovino, le raspé un poquito el hueso al paciente, lo junté con el bovino, pusimos una mezcla, lo pusimos y pusimos una membrana de pericardio porcino, le pusimos sus tachuelitas y vino y este diente... No trae sintomatología. Sorpresivamente es un diente que no responde a pruebas de sensibilidad, pero no trae ninguna sintomatología. Entonces, por lo pronto hemos tomado la decisión de no hacer nada en ese lateral, porque pues, mientras no haya sintomatología, no haya lesión, no haya nada, no hay motivo alguno por el cual debamos hacer. Simple y sencillamente viene con un poco de movilidad por esta pérdida ósea que tiene, pero literal es una movilidad de grado 1. Entonces, decidimos por el momento mantenerlo tranquilo. Este es el caso que les enseñé de la cercanía al nervio dentario. Tiene una lesión bastante, bastante grande en zona del 45. Aquí vemos una foto prequirúrgica, perdón. Vemos toda la lesión, vemos que ya involucra toda la tabla vestibular y hasta dónde involucra ya esta lesión de gran tamaño. Tiene un poste esta corona. La corona está en estado aceptable, por lo cual decidimos, bueno, si vamos a hacer una cirugía, una endodoncia, tenemos que quitar el poste. Entonces, no, quedamos que íbamos a hacer una cirugía apical con un pronóstico reservado porque desde el principio sabíamos de este problema, que no tenía tabla vestibular, que al momento de nosotros hacer el corte de raíz va a quedar un diente con proporción corona-raíz un poquito casi de 1-1. Entonces, el paciente sabe perfectamente que es un diente con pronóstico reservado, pero dice, adelante, vamos a hacerlo. Vean la cercanía que tenemos al nervio dentario inferior. Entonces, si nosotros hacemos una cirugía aquí sin una tomografía, vamos a correr el riesgo de una parestesia casi, casi segura. Abrimos el colgajo, vean el tamaño de la lesión. Todo esto es la lesión. Quitamos y desbridamos toda esta lesión. Vemos... Pérdida de la tabla vestibular. Estos dos piquitos de acá, espero que sean nuestra salvación para lograr una regeneración completa. Vemos aquí el ápice de la lesión. Aquí la doctora usó todo el láser para poder limpiar y desbridamos toda la lesión. Ya cortamos aquí el ápice, se retroobtura, se pone injerto óseo y aquí coloqué puse una membrana de porcino adentro y una membrana de colágeno adentro para poder ganar ese volumen que quería nada más. Y la sutura. Vean cómo el manejo de los tejidos y la sutura, todo se ve bastante bien. Entonces, siempre cuiden ese punto en su cirugía y va a ir siempre mucho mejor. Aquí tenemos una foto pre y una foto post. Aquí lo único que podemos reprochar, bueno, yo reprocharme a mí mismo, es un poquito... la falta de un poco de injerto hacia arriba de la lesión, todo lo demás perfecto, el paciente está perfectamente bien y se siente súper, súper bien. Entonces, como han podido ver a lo largo de los casos, es muy importante pensar más allá de nuestra caja, ¿no? Pensar más allá de la endodoncia, pensar más allá de que el paciente es solo un diente el que viene a hacerse la endodoncia. Entonces, pues espero que esta plática les haya abierto un poquito más el campo diagnóstico, el campo de tratamiento y el campo de entender que la prioridad siempre para nosotros es el bienestar del paciente. Y si para eso tenemos que hacer interconsulta con algún periodoncista, con algún protecista, con algún otorrino por el tema de la comunicación con el seno, es bien importante siempre pensar más allá de solo nuestra especialidad, de solo el diente o de solo el tratamiento que estamos buscando hacer. O siempre tengan un perio ahí en su consultorio. Exacto. Perio Rocks. Exacto. Y bueno, esto obviamente, como les digo, tener a Marco cerca me ha ayudado a tener una mejor atención al paciente,
un tratamiento integral al paciente, un mejor manejo diagnóstico y quirúrgico, y sobre todo, bueno, al paciente, temas económicos también, el hecho de no estar yendo y viniendo de consultorio en consultorio, y sobre todo, lo que más valoro de tener a Marcos cerca es poder tener un trabajo en equipo, y ha dado una plusvalía a mi práctica en todos los sentidos. Entonces, definitivamente creo que esta mancuerna, sobre todo si hay alguna especialidad que podemos mancuernar en odontología, definitivamente es la endodoncia y la periodoncia, sobre todo por el tema de ver de manera integral y el bienestar del paciente. Y bueno, siempre existe que si es mejor la endodoncia, que si es mejor la periodoncia, como se los comenté, lo mejor para nosotros es el trabajo en equipo. Y bueno, pues no tengo más que decir, más que de verdad agradecerles por este tiempo de habernos escuchado. Aquí tienen nuestro correo por si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Nos va a encantar saber de ustedes. Estamos a sus órdenes. Un verdadero placer, de verdad, escuchar que, bueno, ver que me están escuchando maestros míos, alumnos míos, amigos míos. Me ponía un poquito nervioso, pero les agradezco infinitamente. A Ilana le agradezco infinitamente la amistad y la sociedad que tenemos, sobre todo. Cualquier duda que tengan, por favor, bienvenidas las dudas y preguntas.